Durante siglos, los europeos y los árabes habían navegado alrededor de sus costas, utilizando como referencia los puntos visibles del litoral y su conocimiento de las profundidades en distintos lugares. A finales del siglo XV, los portugueses y castellanos comenzaron sus viajes más lejanos de exploración y utilizaron los siguientes instrumentos de navegación. La corredera, que servía para determinar la velocidad del buque. La sonda, que sirve para determinar la profundidad y naturaleza del fondo. Compás magnético, sirven para determinar el norte magnético. Astrolabio, sirve para medir la altura de un astro sobre el horizonte. El planetario es una herramienta que nos permite el estudio de los astros. Este permite relacionar conocimientos teóricos y matemáticos de una manera gráfica. Podemos decir que el planetario es un compendio de todos los conocimientos astronómicos aplicados y, a su vez, por su utilidad, podemos relacionarlo directamente a la navegación. Actividades semanales. Semanalmente se realiza una planeación en la cual se analiza previamente los temas que necesitan atención de acuerdo al semestre de los estudiantes del plantel. Asesoría a alumnos del plantel. Brindamos asesorías al personal de alumnos pertenecientes a la licenciatura de piloto naval desde el primer hasta el sexto semestre. Atender visitas al plantel. Recibimos visitas al plantel y atendemos temas relacionados con la astronomía o geografía de acuerdo al nivel estudiantil. Se da una sesión de preguntas y respuestas relacionada con las carreras que se cursan en el plantel. Posteriormente, se realiza un recorrido guiado por diferentes áreas de la escuela. Mantenimiento. Como encargados del planetario, somos responsables de su limpieza y mantenimiento. Entre las labores de mantenimiento se encuentran el cuidado y limpieza del planetario, el domo y sanitario, monitoreo y cuidado de los aires acondicionados, limpieza del lente del proyector,